en un maravilloso e incomparable marco estamos hoy en el Club Deportivo Racia, Real Automóvil Club de España, un club señero de Madrid y de España. Yo diría que incluso de Europa, porque aquí se han jugado grandes torneos, acompañado de un amigo, de un buen amigo, además muy buena persona que tienen ustedes que procurar conocer y que poco a poco lo están haciendo con estos programas, que se llama Javier de la Cerda. ¿Qué tal estás, amigo? Muy bien, me tengo que poner el casco porque pega y estoy poco protegido. Pues fenomenal en el RACE y en Madrid, que ya sabes que hay, que yo era madrileño, medio madrileño, no, soy madrileño, lo que pasa, llevo gallego, 32 madrileño. Años en Galicia. Y me siento gallego, lo que pasa que todavía no me han dado el título y estoy haciendo esa revalida. Pero encantado de estar aquí en el RACE porque es una maravilla. Y estás organizando la última prueba del séptimo circuito, sí. Torneo senior de turismo de Galicia. Torneo senior de golf de turismo de Galicia. Pero nosotros no vamos a hablar de esta última prueba que se está celebrando en el RACE, sino de una prueba que se disputó en el País Vasco y que por circunstancias que no teníamos conexión buena de Skype y de Internet, no pudimos hablar y la hemos retrasado. Y que tú estabas allí y que me gustaría que la contaras. ¿Estuviste en el campo de...? En Mazozábal, en el campo de San Sebastián, en el Real, nuevo club de gol de San Sebastián, Mazozábal, que ya lo hicimos el año pasado allí y fue un éxito y hemos renovado en lista de espera, casi 100 jugadores, un tiempo, estuvo un poco nublado, pero un tiempo para jugar gol fantástico. Bueno, pero si estás en San Sebastián, sí, se te nubla un poco y luego se entona y eso no es lo mismo. Pero, y sobre todo el campo es una maravilla. Sí, es una preciosidad. Muy agradecidos al gerente, a John, que es un encanto de señor profesional como la Copa un Pino, y lo hicieron todo muy fácil. Y bueno, pues oye, yo no sé qué tiene Galicia, todo el mundo quiere ir a Galicia a jugar gol. Y estoy en Galicia y se apunta a este torneo porque ya está muy consolidada, es la séptima edición, y bueno, yo creo que gana, bueno, cerramos bien en las pruebas, pero la final es espectacular. No, eso hay que recordarlo, pero bueno, también fíjense luego al final que verán la foto de los ganadores. Todo el mundo recibe premios hasta el forrabolas, algo que últimamente no se estila y eso está muy bien. Simpático, muy además, bien, simpático. A través de la presidenta de la Asociación de Turismo de Golf de Galicia, que es la gerente de la Recruz de Santiago, es la que da el premio al Zorabolas porque le gusta. Sí, sí, hace muy bien. Premiar al penúltimo, porque siempre es una calidad que se lo espera. Y bueno, pues nada, tiene un fin de semana en Santiago y a jugar con el rumbo del Club de Santiago. Tú fíjate, ¡qué premio! Es un premio de los muchos que traemos y bueno, que la gente le gusta. Bueno, ha sido un éxito de participación en el País Vasco, gente en lista de espera, como siempre. Tampoco queremos saturar el campo, porque lo que se trata es de que la gente no esté 5 horas en el campo. ¿No? Y Mazozábal es un campo largo y que tiene tránsitos entre Tigrín, algunos largos, y bueno, y es durillo andar, ¿eh? Es duro, sí. Pero bueno, los vascos son chicas. Pero para un chico... Llevan todos casi, casi nadie va en buggy, van andando. También me encanta jugar andando. Yo disfruto mucho, pero me cuesta. Con la rodilla me cuesta y hay días que no prefiero ir a hacerlo. Yo prefiero ir andando, pero bueno, si no hay más remedio, pues nada que digo. No, pero bueno, oye, también tienes un canto jugar de golf en buggy de vez en cuando, ¿eh? Estuvimos y le dije a mi socio, digo, mira, verás cómo vamos a llegar. Y llegamos siempre el día antes de organizar todo el tema de la logística y la organización con la dirección. Y va a estar Chema jugando, dando bolas seguro. Ah, es verdad, tú me lo dijiste, es verdad. Y estaba ahí Chema, estuvimos saludándole, encantado, era a bolas de 200 años, si tiene buena máquina, y es diseño suyo. ¿Es un campo de la Cebar? Sí, es un campo de la Cebar, igual que el de Zugasti, que es de Pamplona, que jugamos 2 días antes, sí. También es diseño suyo. Y la verdad que es un campo muy entretenido, muy bonito. Es como en la montaña encantada. Otro campo muy bonito donde se va a jugar la final, porque ya vamos camino de la final para el día 15, 16 y 17 de octubre, es el magnífico campo del balneario de Mondariz, ¿verdad? Sí, hombre, es uno de los campos señores de Galicia. Claro. Hombre, yo creo que es un campo que lleva unos años con una gestión estupenda desde siempre, pero últimamente con el gerente tanto de la Cuesta, que es un crack, bueno, y ahí vamos. Garantizamos que va a salir todo un exitazo porque echar esto para el tema de la final va a estar espectacular.
Y hombre, si no viene una tormenta tremenda. Bueno, y, bueno eso no puede pasar en cualquier campo de España pero y del mundo. Es un campo entrañable, muy bonito. Bueno, en Dubái no. Muy integrado en el medio ambiente, está en la zona del río, en la zona de medio montaña, y muy bonito. Y unos sellos fantásticos. La verdad que la gente, digamos, que lo conoce, queda francamente sorprendida. El hotel es muy bueno, sí, todo sí. El entorno de aguas medicinales y termales magnífico, el spa. Pero además la peculiaridad de este torneo es que no solamente van los ganadores, lógicamente, del torneo a jugar la final, sino también pueden llevarse a su acompañante. A su acompañante. Sí, por supuesto, o incluso a los amigos. Es decir, o los amigos. Tenemos a los acompañantes, tenemos a la final del Paralelas, que claro. Es el mismo programa, igual. Lo que pasa es que tienen trofeos diferenciados, pero el resto de premios especiales es igual tanto para bueno, los ganadores como para otros. Entonces, ¿qué hace normalmente la gente? Pues lleva a sus amigos, claro. Y se apunta y se van de fiesta, porque son 3 días en Galicia, 4, y bueno, pasárselo bien. Yo estoy a régimen. Los años tenemos que buscar ya eso, pasárselo bien, divertirnos y aunque nos pongan lo de señor, nos fastidia un poco, pero lo llevas vamos, siendo... A mí, ahora que no nos oye nadie, unas 15 o 20 mil personas, a mí me toca las narices lo de señor. Pero bueno, esta es otra historia. Es un amigo mío que vamos a este año, una toalla que pone circuito señor, joder, no sé, mira, que me cuesta a mí esto, Pero bueno, la verdad que hemos narices a la gente que no lo conoce y que vaya a la totalmente sorprendido. Además, en esa final paralela, en ese momento, entrarse a los amigos, o las amigas, o los acompañantes, no necesariamente tienen que ser señor. No, porque hay mucho senior que a lo mejor su mujer o al revés, claro. pues no tiene 50 años y a lo mejor él tiene 50 o 51 o 60 y su mujer tiene su mujer o su compañera, ¿no? Y la verdad que bueno, que no tiene por qué ser senior. O sea, que puede ir todo el mundo a jugar allí, aunque no tenga un amigo. Si se animan, van allí y van a ser maravillosamente recibidos con gaitas. Con productos de Galicia. Pero tampoco podemos esto contarlo todo, porque si no. Vamos a guardar el enigma, encanto, es verdad, he perdido el tema. Las hormigas y las cosas. Bueno, pues yo creo que ahí nos vamos a ver, ahí vamos a vernos otra vez y vamos a tener un programa de inicio de ese campeonato, si te parece, y otro de final. Y yo creo que aquí lo podemos dejar. Nuestros oyentes y nuestros televidentes van a ver toda la información de quién fue, quién ganó y quién hizo los mejor drive, mejor approach, etcétera, etcétera, y todos los premios, y ya está. A mí me encantan 2 premios. ¿Ah, sí? El Master Senior, que es mayor de 70 años. Sí, eso es bueno, yo creo que ganó. Y luego lo mejor. Hay que premiar a las mujeres, porque las mujeres tienen muchas posibilidades, porque puede ser Scratch, como fue claro. El Paso Zaba, fue eso la mujer, puede ser Master Senior, puede ser mejor dama y puede ser también mejor handicap. O sea que en un momento dado, pues ganan 5 mujeres y los hombres nos quedamos a ver. Y seguramente ganan porque nosotros somos más dados a jugar, no con la cabeza. Y ellas siempre juegan con la cabeza y hacen siempre un buen resultado. Y van rectitas. Muy rectitas. Muy bien. Javier, que oye, ya que te tengo aquí hoy, macho, date la mano. Fenomenal. Quedo emplazado para ir a Guadalajara. Quiero que tengas un programa, bueno, creo que no, que lo he visto, y me da una envidia y me mando una cervecita. Yo quiero que vengas, disfrutes, charlemos y hablemos no solamente de este torneo, sino de toda la temporada que tenemos por delante, si a ti te parece. Este curso 2017-2018. Fantástico. Cuídate, amigo. Señoras, señores, adiós. Ha sido un verdadero placer y hasta el próximo programa, que será mañana mismo. Cuídense, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del 7º circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez
una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.